¿Dónde tienes el...? ¿Aquí? Sí. Ya. Muy bien, pues buenos días. Antes de nada, me gustaría agradecer a Setacua esta invitación para poder presentar esta charla titulada Los compuestos bioactivos en alimento mejoran el bienestar animal. Realmente es una pregunta que espero poder responder al final de la misma. Me alegra ver una serie de, bueno, iba a decir caras, hay algunas personas que tienen la mascarilla, otras que no. Hay alumnos de nuestra Facultad de Ciencias del Mar, de nuestro máster de Acuicultura y Pesca, de nuestro doctorado, con lo cual me alegra y también me hace un poco más viejo, pero bueno, eso es otro tema que no vamos a tratar hoy en día. Bien, como digo, la charla en un principio tenía que haber sido impartida por el doctor Juan Antonio Martos Sicha, pero por cuestiones personales no lo ha podido dar y me ha pedido que lo sustituya. De modo que lo que quiero es presentar lo que es la contribución de nuestro grupo de investigación a aspectos relacionados con el estrés, con bienestar y con dietas funcionales. Considero necesario reconocer en esta charla la participación tanto del doctor Juan Antonio Martos Sicha, profesor titular del Departamento de Biología de la Universidad de Cádiz, como el doctor Ismael Jerez Sepa, profesor sustituto. Ambos hicieron son alumnos de Ciencias del Mar, hicieron su máster de Acuicultura y Pesca e hicieron su doctorado bajo mi dirección. Y, por supuesto, mi persona, que simplemente intervengo como el speaker de la misma. También agradezco la presentación anterior porque realmente me ha pavimentado, me ha permitido que lo que vayamos a mostrar se comprenda mucho mejor, porque he visto que hay muchas interacciones dentro de lo que ha sido la intervención anterior con lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué es lo que yo le voy a ofrecer en esta pequeña 15 minutos de exposición? Pues vamos a ver una pequeña introducción que, como digo, ya ha sido anteriormente usada, algunos resultados de nuestro grupo de investigación y algunas conclusiones a modo de conclusión, intentar responder la pregunta que hemos tenido. De este modo, bueno, yo no voy a comenzar por los alimentos funcionales, yo voy a comenzar por el estrés, esa situación de estrés que es muy típico de cualquier práctica acuícola, llamémoslo manipulación, transporte, efectos atmosféricos, si estamos pensando en jaulas con estos efectos extremos que desgraciadamente está ocurriendo en el Mediterráneo, que es una sorpresa para nosotros y esperemos que no vaya más. De modo que una vez que nosotros pensamos en estrés, automáticamente surge el concepto de bienestar animal. Hay mucho investigado sobre bienestar animal, hay mucho todavía que tenemos que avanzar en este aspecto, pero básicamente nosotros, como una situación de estrés, sabemos que vamos a tener una fase de alarma inicial, una fase de resistencia y posteriormente una fase de agotamiento. Esto, si lo aplicamos, y aquí, si me permiten una reflexión, siempre es algo que nuestro grupo de investigación hemos intentado y está en el ADN de nuestro grupo, y es la transmisión de los conocimientos básicos que hemos generado hacia la industria acuícola, con la idea de mejorar la productividad de esta actividad acuícola. Como digo, una vez que nosotros sabemos que los animales están en esta fase de agotamiento, ¿por qué se caracteriza? Eso es una situación de estrés continuo, puede darse en la práctica acuícola, muchas veces no somos conscientes de que estamos en una situación de estrés hasta que ya es imposible poder preservarla, de modo que vamos a tener estos altos niveles de cortisol mantenidos durante mucho tiempo y existe un agotamiento del metabolismo. Esto al final, básicamente en este pequeño barra de energía, lo que he intentado representar es que cualquier situación de estrés continuada en el tiempo, un estrés crónico, va a demandar al animal la inversión de una energía que la va a tener que restar. ¿De dónde? Pues de procesos fisiológicos como puede ser el crecimiento, la reproducción, sistema inmunitario. Todo el mundo sabemos que una situación de estrés puede originar mal crecimiento de los peces, podemos tener problemas a nivel reproductivo y podemos tener un déficit inmunitario que le haga mucho más propenso a infecciones. Soluciones. Hay muchas soluciones, pasando desde, por ejemplo, desde el manejo, pero nosotros nos vamos a centrar en el uso de aditivos. Ha salido anteriormente en la charla que hemos tenido que este uso de aditivos van a poder ser incorporados en el pienso para poder salvar esa situación de estrés a la cual el animal puede estar sometido.
De acuerdo a la Asociación Americana de Control de Comida, los aditivos tienen distintas composiciones, pueden ser nutrientes específicos, pueden ser productos químicos, nutrientes o ingredientes que mantienen la calidad y la estabilidad del alimento, o pueden ser compuestos que faciliten la digestibilidad de este alimento, ayudando a la salud, al crecimiento. Me ha gustado mucho la intervención anterior porque ha hablado de salud por alimento. Entonces, automáticamente me he acordado de la expresión latina de spa, que es salud per aqua. Es interesante esa asociación. Bien, como digo, dentro de los alimentos podemos utilizar, de estos aditivos, podemos utilizar aditivos para reducir el estrés. Y existen una multitud de aditivos, como puede ser el uso de aminoácidos libres, compuestos bioactivos derivados de micro y de macroalgas, extractos naturales de plantas aromáticas terrestres, prebióticos, probióticos y otros. Yo lo que quiero indicar es que hay muchas posibilidades de utilizar estos aditivos, pero muchas veces van a depender de la especie con la cual estemos trabajando y de las condiciones y situaciones de cultivo. Esto abre una línea muy interesante y vuelvo a tocar un aspecto que siempre doy en mis charlas, y es la colaboración entre la academia, la industria y la administración. Si nosotros queremos mejorar en este aspecto, tenemos que ir de la mano a estos tres actores para intentar, como digo, en esa colaboración activa entre academia, industria y administración, poder abordar un problema que es realmente importante para la práctica. Bueno, los principales objetivos que nuestro grupo de investigación estamos tratando, pues una de las líneas principales es el uso de compuestos de microalgas, de macroalgas, además de plantas terrestres, como, pues con dos aspectos. O bien puede ser como una fuente, alimentos de una fuente de proteína, o bien como compuestos. Y no he incluido en esta presentación los aspectos metodológicos, pero nuestro grupo de investigación tenemos capacidad para poder estudiar lo que es el metabolismo a través de técnicas bioquímicas. Podemos trabajar a nivel de técnicas de biología molecular, podemos estudiar la salud intestinal, sumamente importante, utilizando técnicas de electrofisiología, de modo que me va a dar información sobre esta salud intestinal, que, como también ha salido anteriormente en la charla, es la primera barrera y un punto importante en el aspecto de la práctica de la acuicultura. Resultados, he intentado, o voy a traer aquí algunos resultados, de modo que el primero fue un estudio realizado en colaboración. Ha salido ya la empresa Life Encapsulation, en la cual está el doctor Francisco Javier Alarcón. Otro buen ejemplo de lo que es la colaboración, es decir, dentro de Andalucía, los grupos que trabajamos en temas de acuicultura podemos y somos complementarios. En la Universidad de Almería, el doctor Francisco Javier Alarcón tiene un servicio de piensos experimentales, y en la Universidad de Cádiz tenemos un servicio central de investigación en cultivos marinos, con lo cual somos realmente complementarios, y además somos complementarios con las técnicas analíticas de los diferentes grupos. Entonces, siempre que estamos trabajando, estamos en colaboración, de modo que uno apoya lo que está haciendo el otro. Bien, como digo, en este experimento lo que hicimos fue testar dos compuestos derivados de microalga de la empresa Lion Encapsulation, y lo que obtuvimos fueron, aunque los pesos eran similares, cuando empezábamos a ver lo que eran parámetros biométricos, veíamos una mejora de estos parámetros biométricos cuando utilizábamos estos dos compuestos desarrollados por la empresa Life Encapsulation. Además, se corroboraba con una existencia de una disminución de los niveles de cortisol, sumamente interesante el cortisol como ese parámetro indicador de estrés y a nivel metabólico de lactato, por ejemplo, o de triglicéridos. Y como digo, esto tenía además una muy buena correlación con lo que eran los aspectos de la electrofisiología a nivel intestinal. Es una técnica sumamente interesante. Esta técnica la hacemos en colaboración con el doctor Juan Fuentes de la Universidad de Algarve, y realmente nos está demostrando algo que siempre teníamos esa necesidad de saber, esa salud intestinal después de nuestro tratamiento. Como digo, el uso de estos compuestos
mejoraban lo que era la salud intestinal a nivel de permeabilidad y a nivel de transporte. En un segundo experimento lo que hicimos fue, ya pensando en dietas de finalización, simplemente realizar una inclusión de microalgas en estas dietas de finalización, pero aquí metimos un tema, un aspecto o una visión diferente, en el cual lo que hicimos fue, era un tratamiento enzimático de estas microalgas para hacer lograr un proceso, un hidrolizado. Lo que observamos, interesantemente, es cómo a nivel de parámetros de producción se mejoraba significativamente estos parámetros cuando utilizábamos estas microalgas después de tener un proceso de hidrolizado. Y eso se reflejaba también a nivel de lo que eran las técnicas o los resultados de electrofisiología a nivel intestinal. Bien, si podemos... De hecho, tenemos la capacidad de nuestro grupo de medir qué ocurre a nivel plasmático, a nivel hepático. Lo que sí estamos observando es, fíjense, por ejemplo, en el cortisol, cómo la microalga cruda incrementaba los niveles de cortisol, indicando que no podía ser un aspecto positivo, pero que el hidrolizado lo disminuye. Y eso, a nivel de otros parámetros metabólicos, ocurría lo mismo. De modo que lo que nos estaba diciendo es que este hidrolizado mejoraba lo que era la performance de estos animales, como digo, en dietas de finalización. Voy a cambiar ahora me voy a ir del agua hacia la tierra. Hemos estado hablando de microalgas y ahora quiero mostrar un ejemplo, además un muy buen ejemplo de colaboración universidad-empresa, porque estos son resultados de un proyecto SEDETI en colaboración con la empresa de aditivos Betson. Ellos tienen un aditivo que nos pidieron que probásemos en nuestras instalaciones. Las instalaciones es en el Servicio Central de Investigación de Cultivos Marinos de la Universidad de Cádiz. Es una instalaciones que, desde mi punto de vista, son bastante... está mal que lo diga porque soy el director de la misma, pero creo que cumplimos con nuestra función. La primera función es que damos soporte a lo que son las necesidades de enseñanza de nuestros alumnos, y aquí en el auditorio hay bastantes alumnos que han hecho bien el grado de ciencia del mar o bien el máster o están haciendo su doctorado y saben de qué me están refiriendo. Tienen la inmensa suerte de tener una planta, una instalación de cultivo a su disposición para los aspectos docentes, pero además tenemos la inmensa suerte de poder utilizar este Servicio Central de Investigación para dar soporte a la investigación de nuestros investigadores, valga la redundancia. Entonces, lo que hicimos fue una aproximación clásica donde probamos dos condiciones experimentales, una densidad baja, una densidad normal y una densidad alta. Esto es una condición que puede interesar al acuicultor. A mayor densidad de cultivo incrementaría el beneficio, teóricamente, porque optimizaría el uso del espacio. Y luego tendríamos lo que sería el uso de una dieta control, en este caso fue formulada por Bioencapsulation, la empresa, y este compuesto. De modo que tenemos una aproximación de doble entrada, dos densidades con alimentaciones con o sin aditivo. ¿Qué obteníamos? Pues, como digo, este aditivo sabemos que lo que va a hacer es relajar el pez a nivel de su afinidad por los receptores GABA. Analizamos estos estudios de un modo muy completo con diferentes técnicas. No voy a entrar muy en detalle de todos nuestros resultados, pero sí me gustaría simplemente mostrar lo que obtuvimos a nivel de peso, que realmente para un acuicultor puede interesar. Lo que vimos, y fue una inmensa sorpresa, es que si comparamos animales a baja densidad, lo que observamos es que la inclusión de este aditivo relajante en el pienso incrementaba los procesos de crecimiento, pero es que además, y lo que era mucho más interesante, es que si comparamos las situaciones de alta densidad, la inclusión del aditivo recupera ese peso que se estaba perdiendo en situaciones de alta densidad, de modo que el animal mostraba un peso superior a aquellos que no estaban alimentados con ese aditivo. Como digo, analizamos a nivel de plasma, de hígado, de músculo, todo lo que era el metabolismo de estos animales, analizamos el sistema de estrés, pero me gustaría reflejar simplemente un resultado de un parámetro indicador de crecimiento.
y es el llamado IGF, el Insulin Growth Factor, que se sintetiza a nivel de hígado, y lo que observamos es cómo la inclusión de este aditivo mejoraba lo que era la expresión y, consecuentemente, los niveles circulantes en plasma, favoreciendo el crecimiento tanto en situaciones de baja densidad como en situaciones de alta densidad. Bien, pues para acabar y a modo de conclusión, simplemente tres ideas. La primera es que los compuestos natriocéticos que hemos utilizado de las microalgas van a mejorar o van a presentar efectos positivos en juveniles de dorada, puesto que mejora el rendimiento de crecimiento, la función digestiva, la orquestación metabólica, así como el bienestar animal. Si nos vamos a la tierra, mostramos cómo la inclusión de este aditivo de aditivos naturales, RLAFISH, en la dorada lo que mejoraba era el crecimiento en condiciones de baja y de alta densidad, porque incrementa el bienestar del animal cultivado. Y al final, la charla era una pregunta. ¿Los compuestos bioactivos en alimento mejoran el bienestar animal? Y la respuesta es bastante interesante porque deja una vía que tiene que continuar siendo explorada. Diversos compuestos bioactivos pueden ser utilizados en la dieta de los peces para disminuir el estrés y de este modo mejorar el bienestar animal. Sin embargo, es necesario determinar el modo y el tiempo de administración, y además los efectos van a ser dependientes de especies y de tipo de estrés. Estamos pensando en manejo, estamos pensando en transporte, estamos pensando en condiciones físico-químicas del medio, patología, etcétera, etcétera. Esto deja una puerta abierta para, como vuelvo con esa idea, colaboración entre academia, en industria y lo que es la administración, para poder responder a esta pregunta. Y ya que estamos en un centro tecnológico, no voy a olvidarme de indicar el papel que tiene este centro tecnológico, y en este caso Setaqua, a la cual reconozco su función de transmisión entre lo que es la empresa y lo que es el mundo de la academia, y es un muy buen ejemplo de la colaboración que siempre hemos tenido con... Me sale Juan Manuel, iba a decir el director, pero me sale Juan Manuel. De modo que, como digo, es un muy buen ejemplo de esa cooperación. Pues nada más. Todo esto, como digo, yo simplemente soy el speaker, porque realmente lo responsable de esto que he presentado es el maravilloso equipo que estoy dirigiendo junto con el doctor Juan Antonio Martos Sicha y el doctor Ismael Jerez. Ahora que me doy cuenta, creo que es la única foto que aparezco en la comida, pero os juro que de vez en cuando también trabajo cuando me dejan mis obligaciones docentes y administrativas. También verán que aquí hay personas del grupo del doctor Alarcón, porque, como digo, colaboramos activamente. Pues nada más, gracias por su participación, por su atención, y tienen mi correo electrónico para cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias.